Bueno, estamos acá con Marco de Pacific Investment, ¿cierto? Pacific Investment, sí. Bueno, ¿cómo estás, Marco? Bien, y tú, gracias. Bien, todo bien. ¿Qué tal acá en la MarsFest? MarsFest, bueno, para nosotros es una experiencia nueva, primera vez que estamos participando como Pacific Investment y como Caster en una feria cervecera, así que esperamos que del público se haya ido contento, y así creo que así va. Se ha ido muy contento, el público bien especial, no es cualquier público. Y aparte que ha sido una selección de buena cervecería, hay de todo, de chilena, importada, norteamericana, y eso es muy bueno para el público y para nosotros también como sana competencia. Claro. Yo me acuerdo que conversamos cuando vino Gildas de Chimay. Exacto. ¿Qué impresión se llevó él de Chile? Porque era su primera vez. Sí, bueno, es su primera vez en Chile, y aparte de Brasil, solamente Chile tiene esta marca. Por lo tanto, él quedó muy conforme con el trabajo que estamos haciendo, lento pero seguro. Eso quiere decir que no estamos en el supermercado. Entonces, por lo tanto, estamos evangelizando, culturizando a la gente, y para él eso fue muy rescatable. Así que fue con una muy buena impresión hacia el valle de Surcmont, que es donde está Chimay, a comentarle a los monjes todo el trabajo que estábamos haciendo paso a paso en estos 2 años en Chile. Claro. Sí. Y bueno, no sé, ¿alguna novedad, alguna que se viene? No sé si nos puede comentar, ¿sí?, algo acerca de eso. Bueno, mira, a partir como Pacific Investment siempre queremos estar innovando, por lo tanto hemos querido seguir trayendo cosas especiales a pedidos, como lo hacen los amigos de Birbana, que siempre nos piden cepas, o sea, o estilos diferentes, como Guess, como alguna Lambic, como quizás otra trapense. Y nosotros estamos en conversaciones para seguir innovando y trayendo para que la cultura cervecera se expanda y puedan conocer mucho mejor otro estilo que jamás van a conocer quizás los que están aquí y no viajen. Ese es nuestro objetivo, y seguir haciendo capacitaciones, charlas. Ese es nuestro principal objetivo en la ruta cervecera. Ya, pues muchas gracias, que les vaya súper bien, y estamos en contacto y acerca de cualquier cosa que estén haciendo nueva. Ya, muchas gracias a ustedes y espero que sigan participando. Gracias. Gracias. Bueno, y seguimos acá en rutacervecera.com. Estamos en stand de Evil Twin Brewing. Estamos con Germán, que nos va a contar un poco acerca de la cerveza y los proyectos que tienen. Sí, bueno, nosotros la verdad somos 3 socios, representamos exclusivamente la marca Evil Twin en Chile, somos Craft Beer, actualmente es la marca que estamos trabajando, próximamente va a entrar al mercado nacional una segunda marca bien interesante, así que vamos a tener material para un episodio adicional. Actualmente estamos con una línea bien variada de cervezas que nosotros siempre decimos son bastante extremas, por lo menos extremas dentro de lo que se ofrece hoy día en el mercado doméstico. Si de hecho ven después, podemos hacer una pequeña toma a la pizarra de cosas que tenemos actualmente ofreciendo. Son generalmente de 9, 10 hasta 13 grados de alcohol. Son cervezas bien extremas, la mayoría son imperiales en ese sentido. Y un poco la gracia y la filosofía detrás del dueño, el creador de Evil Twin, que es Jeppe Jarnir Bjergso, que es uno de los dos gemelos, su hermano gemelo es Mikkel detrás, es hacer cervezas no solamente extremas, sino también cervezas con una historia, y que por otro lado sean tomables no una sola vez, sino que te sirvan para maridar con comida, te sirvan en distintas ocasiones durante la semana. De hecho, una gran gracia de esta cerveza del dueño de la cervecera es que tiene un poco su bar ancla en Brooklyn, en Estados Unidos. Es un bar que se llama Torst y es un bar exclusivamente cervecero. Se ha ganado todos los premios que se ha podido ganar en los pocos años de existencia que tiene. Adicionalmente, por la parte de atrás de este bar, hay un restaurante que se llama Luxus, y es el primer restaurante cervecero en que se marían los platos como alta cocina, 12, 15 platos maridados, cada uno con su cerveza, y el tipo en 3 años ha ganado 2 estrellas Michelin. Por lo tanto, es un concepto bien integral, bien interesante de cerveza. ¿Y la cerveza la hacen en Dinamarca, no? Porque él parece que es de Dinamarca, ¿no? Originalmente él las hacía en Dinamarca, actualmente, por distintas razones, con su familia viven en Brooklyn,
y las cervezas las hacen principalmente en el fondo las subcontratan en dos cerveceras en Estados Unidos. De vez en cuando también hace ediciones más especiales, colaborativas en distintas partes del mundo. De hecho, si se acuerdan, en septiembre vino Yepes a Chile y junto con Cross hicimos una cerveza colaborativa, Huesillo Sazón. Todavía se encuentran algunas en supermercados y la idea de nuevo era innovar e idealmente cuando él viaja a distintos países es tratar de ocupar elementos muy propios del país. En el caso de la Huesillo Sazón, ocupar huesillo, muy novedoso en cerveza, y por otro lado, añejarla en barricas, en este caso de Chardonnay de Casablanca, que era también algo bien, bien interesante para Chile. Es como el concepto así de las cervecerías gitanas, que son las que van así como en distintos lugares. Sí, tal cual. Claro. Es un gypsy brewer, como les llaman. Y el tipo fiel a eso. Su empresa es básicamente él y su señora. De hecho, él hace todas las recetas y su señora es la que está principalmente detrás de la ayuda mucho con la parte gráfica. Sí, la parte gráfica también es algo muy original de la marca. Muchas gracias. No sé si hay algún mensaje o cualquier cosa que quiere decir, Diego, ¿no? El mensaje siempre es que estén abiertos a probar cosas distintas. Tenemos hoy día un portafolio hoy de 12 productos. Próximamente viene ya en barco cuatro adicionales. Por un lado son cervezas que son mundialmente conocidas, que en sitios especializados tienen notas altísimas, obviamente, hablan por sí solas. Pero por otro lado, nosotros hemos querido ir seleccionando cosas que en este mercado cuesta de repente encontrar. Una cerveza IPA, por ejemplo, la Molotov Cocktail, de un amargor muy intenso, pero que por otro lado, y esto va con el concepto de hacer cosas bien tomables, tiene puré de mango y naranja en el momento en que se hace y por lo tanto es una cerveza bien redonda, si bien de 13% alcohol y un IBU bastante alto, es una cerveza bien compleja, tropical y se toma muy bien. Por ejemplo, dos de las últimas cervezas que trajimos son cervezas que en Chile no existen, son cervezas IPA, pero fermentadas 100% con Brettanomyces. Eso es bien único. La Femme Blanc, algo así. La Femme Fatale Blanc. Tenemos dos versiones, que también son dos versiones bien interesantes, bien distintas una de otra. Ambas fermentadas 100% con Brett. Una es Single Hop de Nelson Sauvin, que es un lúpulo neozelandés espectacular. Para mí es de los que más me gustan. Y por otro lado, la otra es la Sudachi. Sudachi es un limón, parecido a un limón de pica en aspecto, que es un limón japonés, que se ocupa exclusivamente para hacer vinagre. O sea, estamos hablando de un fruto realmente agrio, que para una cerveza compleja como una Femme Fatale 100% Brett, estamos hablando de algo bien extremo dentro del mundo de cervezas disponibles. Así que de nuevo, en nuestro afán en el fondo por tener de todo un poco en este mercado y ir un poco más allá en las fronteras cerveceras, quisimos tener esta cerveza de edición bien limitada para que prueben cosas con levaduras bien salvajes. Bueno, y se puede encontrar también en varios lugares. Yo sé que parece que está en Birbana, está también en varios bares. Exactamente, sí. Estamos venta retail principalmente de Birbana y por otro lado estamos con venta en los principales, la mayoría de lugares cerveceros, pubs, en algunos restaurantes ya, en el fondo que tienen chef interesante, un poco más atrevido y que están explorando lo que es maridar comida con cerveza, que es algo que está recién en pañales partiendo en Chile. Debiera continuar adelante, así que nuestra idea es tratar de meternos poco a poco en lugares donde la gente no acostumbra a tomar cerveza. De hecho, una gran gracia que nos ha pasado muchas veces en este tipo de ferias es que de repente viene un público no tan cervecero, o quizás viene el tipo cervecero y la pareja no es muy cervecera, y la verdad es que acá muchas veces le decimos, bueno, ¿no te gusta la cerveza? ¿Qué te gusta? ¿Qué tomas? Y muchas veces nosotros tenemos estilos de cerveza que se parecen quizás más a un bajativo, un destilado, un vino, y que le han abierto un poco este mundo de la cerveza a gente que piensa que no, o pensaba que no le gustaba la cerveza. Bueno, o sea, al final eso ocurre, digamos, que de a poquitito todos se van interesando cada vez más la cerveza artesanal, sobre todo cuando está bien hecha y tiene toda esta receta diferente. Exactamente. Ya, pues muchas gracias, estaremos atentos, digamos, a las cuatro nuevas variedades que tú dijiste que venían en camino. Venían en camino y viene una nueva marca ahí, sorpresa, ya se sabrá, con cosas muy interesantes. Así que quizás de lo más interesante de esta nueva marca que viene es que vamos a tener algunas cosas ofertadas todo el año con barrica, cosa que también cuesta encontrar, así que se vienen cosas en barrica, en bourbon, así que a prepararse
porque vamos a tener bourbon en cerveza en Chile todo el año, en distintos tipos de cerveza. Creemos que también va a ser bien interesante. Ya, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Los invitamos a pasar a la cúpula, a tomar ubicación. Se viene Sexual Democracia al escenario del Mars Fest 2016. Estamos acá con Andrea y Cecilia de Beersurf Valdivia. No sé si nos pueden contar un poco acerca de su proyecto y cómo han visto acá, digamos. No sé si es la primera vez que están acá en Santiago. Hola, bueno, en mayo del año pasado nosotras creamos una plataforma comercial que se llama beersurfvaldivia.cl. Lo que hicimos fue abrir un canal de distribución y comercialización para las cervezas artesanales de Valdivia. Nos dimos cuenta de que hay harta producción, cada vez en aumento, van apareciendo nuevas marcas, pero no existía un lugar que las congregara, que las mostrara juntas y que sobre todo empezara a posicionar el nombre de Valdivia Ciudad Cervecera. Así que nacimos, ha sido una muy buena experiencia, hemos ido creciendo. Durante el verano instalamos la primera tienda de cerveza artesanal en Valdivia. Ahí pudimos también probar que a los turistas que llegan a la ciudad, una de las cosas que más les importa es la cerveza artesanal, conocer nuevas variedades y marcas. Y llegamos a Marfet, bueno, invitados por Cerveteca, y estamos aquí junto con dos de nuestras marcas que están en el catálogo, con Bundor y Cuello Negro, y además con Cervecería El Growler, que también es otra iniciativa de un brewpub que nació también hace un año y que está también junto con nosotros armando un movimiento de cultura cervecera. Y la cerveza que tienen ahora en shop, ¿cuál es la... ¿Qué cerveza es? Mira, hoy día en esta feria trajimos tres cervecerías. Cuello Negro, que tiene variedad Amber Stout. Bundor, que trajimos Belcebú, que es una Imperial Stout de 11 grados, y La Ninfa, que es una ámbar de 6,5, y el Growler, que es un bar cervecero y que es cervecería también, y trajimos la IPA del bar.
Y bueno, y esta es la primera vez que están acá en Santiago. ¿Piensan repetir después esta experiencia? ¿Qué le ha parecido? Mira, es la segunda. Estuvimos el año pasado en una feria que se llama Platos y Copas. Es de la revista. No, Despensa Gourmet. Es de la revista Feria y Copas y esta es la segunda. Pero en realidad estamos abriendo el mercado, conociendo también el mundo cervecero de Santiago y de otras regiones. Y si existe la posibilidad de poder mostrar otras marcas valdivianas acá, hay que hacerlo. Hay que seguir ampliando el mercado y mostrarle a la gente que en Valdivia sí hay buenas cervezas también. Ya, pues muchas gracias. No sé si tienen cualquier mensaje, cualquier cosa que quieran decir, así como para finalizar. Bueno, yo creo que a quienes aún no conocen la cerveza valdiviana pueden ingresar a beerstorevaldivia.cl, bucear entre las marcas y los estilos, hacer pedidos en línea. Nosotros despachamos a todo Chile a domicilio y sin duda que también invitarlos a Valdivia, de que cuando vayan busquen la cerveza, ir a hacer tour cervecero a Valdivia, que está muy interesante, no solo en el verano, en el invierno también, porque bueno, se dice que Valdivia produce las mejores cervezas negras, ¿no es cierto?, de Chile, así que también vale la pena ir a verlas durante el otoño y el invierno. Ya, pues muchas gracias, gracias y que les vaya muy bien. Gracias. Estamos acá en ruta00.com, estamos con Kibert, organizador de este evento. No sé si nos puede contar un poco acerca de cómo nació la idea. Mira, por qué lo hicieron acá. El evento, el Marfest, nació de una idea que tenía la productora de hacer un evento de las cervezas. Ellos son, la productora del Acertijo, no son especialistas en temas cerveceros, pero sí en temas de música. Y tenían una idea, pero digamos que la idea no se acercaba mucho a cómo funciona el mercado de la cerveza. Entonces, por un amigo en común llegaron a conversar conmigo y dije, mira, tu idea va por ahí. En realidad, los tiempos de la cerveza son más largos, no es llegar y que tengan cerveza, el verano está todo vendido, por lo tanto no es una buena fecha hacerlo en verano si lo estás pensando organizar a esta altura del año, que era a finales del año pasado. Mejor hagamos algo en una fecha que no se está ocupando, que es marzo, bajo un concepto de cervecería invitada, pero solo cervezas de buena calidad, ¿ya? Y bueno, y sí empezamos a trabajar en este día, poder trabajar solamente con cervecería invitada, mezclar un tema donde se pudiera escuchar buena música, ¿cierto?, más hacia el lado del rock, y sin tener un lugar predefinido. Llegamos a la cúpula porque el lugar es bonito, o sea, la cúpula, no solo el ambiente del Parque O'Higgins es bonito, sino que la cúpula en sí es un bonito lugar, tiene hartas partes para sentarse, áreas verdes, tiene la terraza, y se va a escuchar buena música sin duda, porque está hecho para eso. Tenía algunos espacios suficientes para tener alguna cervecería y no mucha, que era la idea original. Así que por eso nos quedamos con la cúpula, con un convenio de taxi de Cabify, ¿cierto?, de Cabify, para que la gente se pudiera acercar, y metro a una cuadra. Entonces era, en ese sentido pensamos que era un buen lugar también. ¿Y qué te ha parecido, digamos? ¿Cuál es tu balance final? Porque estamos ahora el último día, o sea, cerrando. Sí, ya estamos cerrando, ya se terminó la venta de alcohol. En términos de público general, yo creo que la gente que vino lo pasó súper bien. O sea, el hecho de tener 50 o más etiquetas todas buenas, no lo habían visto en ningún lugar, y eso es lo que la gente repite. Lo mismo con el tema de la música y todo. Así que, sin duda, yo creo que el que vino, no, la experiencia de haber venido lo pasó súper, súper bien. Nos faltó un poquito de gente, sobre todo el día de hoy, ¿cierto? Pero son lecciones aprendidas para después, para la siguiente edición. Pero a la gente le encantó el lugar, le encantó la facilidad de llegar, le encantó que ahí hubieran muchas marcas buenas que pudieron comprar sin estar pensando que cómo viene la cerveza, sino que saber que lo que compraran iba a estar bien.
y aprovecharon, como no hubo mucha gente, también aprovecharon de intercambiar y conversar con los cerveceros, los que tuvieron todos muy buena actitud. Entonces en ese sentido se fueron más felices todavía. El taller de cervezas también, a la gente le gustó, así que desde el punto de vista de la experiencia la gente lo pasó súper bien. Así que, pero esperamos tener más para el próximo año, ya que hicimos un esfuerzo de tener una marca nueva, de tener un concepto nuevo y la gente lo recibió súper bien. Ya, pues muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, te pasaste. Ya, pues, muchas gracias.